Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. Of desire to keep it going. I'm just knowing that my time with you makes a difference. I'm a feeling when I vibe with you. They can't divide us too. We got a bond like 007, right? Even on devil's night, you show me what the heaven's like. Go ahead and spread your light, though I can barely see. I know you're there with me, my personal therapy. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to love you yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be your sanctuary. Me, you admire me, not an example for anybody to try to be. We'll call you bluff, but I know you wouldn't lie to me. Just a surprise to me, we got a bond tight, no one can come between. I have respect for you, you have your love for me, and that's enough for me. All I need to get by, let me be the method to your Mary J. Blige. So many times I felt defeated, you always know the right thing to say for when I need it. I wanna do the same thing for you to keep it even. You can call me anytime, you don't ever need a reason. I'm right here with you. Never could forget you. All the things that we've been through, everything we went through. Hey, none of it was simple, but I'm right here with you. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. Levántate y brilla. Prepárate un buen café y sintoniza Buenos Días Aurora. Noticias, clima y muy buenas entrevistas. Escúchanos miércoles de 8 a 9 de la mañana. Muy buenos días Aurora, buenos días a nuestros amigos que nos escuchan cada 8 días, cada miércoles, fielmente aquí en Buenos Días Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Tenemos entrevistas, tenemos noticias, tenemos
a eventos y muchas cosas que compartir cada miércoles. Así es de que, pues bueno, sigan escuchándonos. Y también durante la semana tenemos a Good Morning Aurora, lunes, martes, jueves y viernes, donde pueden enterarse y conocer a otras personalidades de aquí de la ciudad y los alrededores. Oigan, es un día frillito allá afuera, 25 grados allá afuera, está frío. Para quienes están allá adentro, no se les olvide salir con una buena chamarra porque parece que estamos en el clima invernal ya, y todavía no lo queremos. Queremos disfrutar un poquito más de este agradable clima que el otoño siempre nos trae. Estamos a 3 de noviembre del 2021 y ayer, el 2 de noviembre, como gran celebración en México, el Día de los Muertos. Pues bueno, aquí en Estados Unidos vivimos esa tradición un poquito diferente, ya sea que por el trabajo, que porque los eventos son los fines de semana, o por cómo programa cada negocio o cada organización, ¿verdad? Diferentes actividades. Y pues bueno, llegamos al fin de semana más esperado y más hablado de los últimos días, porque es el First Friday, el 5 de noviembre, donde vamos a tener bastantes actividades aquí en el centro de Aurora, en la biblioteca pública, aquí por la Broadway y por la New York también, la Broadway New York. La Galina. Bueno, vamos a estar repasando los eventos que vamos a tener en estos próximos días. Aquí nuestra compañera Mónica nos va a dar las noticias que más relevantes que tenemos para ustedes. Y bueno, el día de hoy también es muy especial porque tenemos un invitado legendario, puedo decirlo, porque él es el dueño de la panadería La Central, aquí en el centro de Aurora. Bienvenido. José Luis Larios. Usted es José Luis. Bueno, pues hay bastante de que le quisiera preguntar. Yo soy consejera de negocios y a mí me encantan las historias de emprendedores. Y vaya que ahorita la manera en cómo se hacen los negocios, bueno, yo lo creo, ¿verdad? No estoy segura y eso es lo que quiero llegar con usted. Se hace diferente a como se hacía cuando usted inició. Pero dígame quién es José Larios primero, para la gente que no conoce La Central Bakery aquí en Aurora. Mi nombre es José Luis Larios y pues yo antes trabajé en otros trabajos, trabajé en empacadoras, trabajé haciendo limpieza y trabajé de bartender. Y un día un amigo mío abrió esta panadería, La Central, no la abrí yo. Ah, ok. Pero él pues pensó que no era el negocio que él esperaba y quería deshacerse de la panadería. Y le dije, pues, véndemela. Uh-huh. Me la vendió y yo desde 1983 tomé... 1983, un año después de que yo nací. ¡Oh! Sí, ya dije. 1983, con mi pareja Cristina nos uh-huh. venimos, vivíamos en Chicago, duramos como 6 meses yendo y viniendo. Wow. Ya un día nos cansamos y rentamos un lugar aquí y decidimos quedarnos aquí. 38 años en el negocio ya, 38. Wow, o sea que hay bastante que usted nos puede compartir y bastante que podemos aprender con usted, porque vaya que las historias de emprendedores. Dígame usted, ¿cuál ha sido la diferencia de hace 38 años de Aurora, la ciudad de Aurora, a cómo está ahorita? Oh, bastante diferente. Antes la comunidad era pues muy pequeña, sí. Más la comunidad hispana. Sí. Parece ser que en ese tiempo el censo que escribían los rótulos que decían, parece que eran 40 o 45 mil habitantes en Aurora. Ok. Ahorita yo creo que somos más de 200. Sí, es cierto. Y pues es una ciudad muy atractiva. La idea de venirnos aquí fue para formar una familia principalmente. Y pues para eso pensamos en tener un negocio. Claro. Le compré yo a este señor su negocio y aquí nacieron mis hijos. Qué bien. Todos mis hijos nacieron aquí en Aurora. Excelente. ¿Cuántos tiene? Cuatro. Cuatro hijos.
Bueno. Vamos a regresar con usted porque tenemos muchas preguntas interesantes que queremos conocer acerca de usted y de la panadería La Central. Mónica, ¿tienes noticias que compartir? El 5 de noviembre, durante el First Friday, nuestro amigo de Good Morning Aurora, José País, exhibirá el arte titulado For the Love of Frida and Charlie's Silver Spoon Creamery, ubicado en 6 East Downer Place. Saludos a nuestro amigo José País y Charlie's Creamery. El volante será compartido en nuestras redes sociales. Nuestros amigos de The Neighbor Project están buscando voluntarios. Los grupos de las iglesias, los equipos corporativos y los jóvenes son bienvenidos. Tienen varios proyectos para ayudar, incluyendo pintura, reparación de viviendas y mantenimiento general. Esta es una excelente manera de generar un impacto en la comunidad. Para obtener más información, puede llamar al 630-906-9400 y pregunte por Curtis para obtener más información sobre voluntarios. El volante se compartirá en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Mónica. Bueno, y ya me dice usted que compró este negocio, ¿verdad? Pero en algún momento en nuestras vidas dicen que, ¿verdad?, tomamos decisiones en la vida o caemos en el negocio o conocemos a cierta persona a lo mejor alguien nos sembró una semillita cuando éramos chiquitos o vimos que alguien de nuestra familia era esa persona inspiradora que dijimos, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como esta. ¿Usted tuvo algún modelo de inspiración cuando era pequeño que lo llevó a tener este negocio? Mi familia en México, todos tienen negocio. Ah, viene de una familia emprendedora. Sí. Todos tienen carnicerías, tienen diferentes negocios, tienen tiendas de eléctricas, materiales eléctricos. Toda la familia está envuelta en negocios. Desgraciadamente, en México, pues la cooperación, aunque sea uno familia, pues es no coopera uno. Y pues nosotros nos tuvimos que venir a Estados Unidos, un hermano y yo, desde 1969. Wow, okay. A Chicago, para ayudarle a mi papá con los... Sí, la familia. ¿Diez? Diez de familia. Wow. Y pues mi papá solo, pues no. Fue muy, muy difícil y tuvimos que venirnos para acá. Siempre allá en México, mi papá también trabajó para el gobierno. Antes de venirme yo para acá, trabajaba en un laboratorio del gobierno. Okay. Y estaba en la escuela. Bueno. Siempre venimos con la idea de llegar... hacer un poco de dinero para regresarnos a México y poner un negocio. Sí, sí. El negocio de la familia siempre fue la carne. La carne. Las carnicerías. Okay. Esa era de toda la familia. Uh-huh. Mi abuelo y pues a mi abuelo era carpintero, pero él era una persona muy emprendedora, sabía hacer de todo. Hasta tuvo una fábrica de refrescos, tuvo una fábrica de jabón. Okay. Él era nieto de su abuelo, era italiano. Oh. Se apellidaba Ravelo, yo me apellido Larios Ravelo. Ravelo, wow, interesante. Y soy la quinta generación de los dos apellidos. Oh, sí. El Larios es francés y el Ravelo es italiano. Qué interesante, nacido en México. Nacido en México, sí, la quinta generación, Antes los hacendados trajeron mucha gente de Europa con oficios para enseñar a la gente en las haciendas. Mi abuelo era carpintero, muy buen carpintero. Toda su vida fue de los que hacían las ruedas para los carretones, sí. Las carretas. Sí, el medio de transporte en ese tiempo. Entonces usted trae el emprendimiento en la sangre. Pues la familia siempre se dedicó a hacer un negocio. Wow, eso está... Pero el abuelo fue el que, de cierta manera, el que infundó, ¿no? El que a usted mí, recuerda. Sí, el que yo... Yo sí, pero mi abuelo me platicaba... cómo fue su padre, su abuelo, de él,
pues lo trajeron como carpintero. Sí. El dueño de las haciendas los trajo a su. Parece ser que eran dos hermanos y a uno de ellos se lo llevó para a Michoacán. El otro parece que se quedó en Jalisco. Oh, sí. Pero es una historia bonita Oh, porque. claro. Sí, Contarla, yo le platicar de decía a mi ellos. abuelo, le preguntaba, abuelo, ¿por qué en la familia hay unos morenitos y otros blanquitos? Y dice, mi abuelo se casó con puras indias. Sí, morenas, Sí, mexicana, mexicanas, nativa. indígenas, nativas, Sí, sí, y sí. este se casó tres veces. Se casó 3 veces. Oh, my Pues se le God. murieron sus esposas y Ah, se casó. yo pensé que Tuvo como un Don Juan. tres diferentes mujeres y Wow. tuvo, pues. ¿Cuántos fue de la familia descendieron entonces? Muchos, ¿no? Ahorita los Ravelo somos miles, que somos muy cercanos. Y se conocen. No, conocemos muchos. Oye, qué interesante está esto. Todos los Ravelos somos una familia en México que todos somos de la misma, venimos de la misma. Dos hermanos, de dos hermanos. Oh, es que qué interesante. ¿Usted ha vuelto a México? ¿Sí? ¿Sí? ¿Va seguido para allá? Cuando vivían mis papás, iba Sí, seguido. sí. Sí, ya, ahorita ya murieron. Ocho de mis hermanos, ocho, incluyéndome a mí, somos ocho hermanos que vivimos aquí en Estados Unidos. Ah, ya, ya está mucha familia acá. Se quedaron dos en México, dos de mis hermanas, y pues ellas también tienen negocio ya. Sí. Tiene una cremería. Ah. Bueno, pues estamos aquí platicando con el señor José Luis Larios, dueño de la Central Bakery, conociendo un poquito de su historia, tanto de su familia como del negocio. Y pues bueno, son las 8:15 de la mañana en este día 3 de noviembre del 2021. Tenemos más noticias que compartir, Mónica. El martes 9 de noviembre habrá una reunión pública excelente y informativa organizada por la representante estatal Maura Hirschauer y la senadora estatal Karina Villa en el St. Charles Biblioteca. Disculpen, lo leí en inglés. Luego aquí está mal. En la Biblioteca de St. Charles. Venga a compartir pensamientos y aprender sobre el trabajo que se está realizando para todos los residentes. Este será un evento de aprendizaje increíble organizado por dos grandes líderes. El evento comenzará a las 7 p.m. Para más información, puede llamar al 331-465-9661. Prepárate para el grupo de preparación para el examen de ciudadanía, organizada por la Biblioteca Pública de Aurora. Esta será una serie de 4 sesiones donde los estudiantes practicarán y se prepararán para la prueba de ciudadanía y la entrevista. Es necesario registrarse y hay disponibilidad limitada para este evento. La primera sesión será el miércoles 10 de noviembre, seguida del jueves 11 de noviembre. La tercera sesión será el miércoles 17 de noviembre y seguido por el jueves 18 de noviembre. Cada sesión será de 3:30 a 5:30 p.m. en el salón 126 de la Biblioteca Suntory. Para obtener más información, llame al 630-264-4117. Gracias, Mónica. Y bueno, pues estamos aquí platicando con el señor José Luis Larios, dueño de la Central Bakery. Y pues también recordarles que a quienes no han visitado la ciudad de Aurora, pues está vestida, ¿verdad?, de Sugar Skull City, con conmemoración, digámosle así, al Día de los Muertos, donde culminarán este fin de semana todas las actividades referentes al Día de los Muertos hasta el 7 de noviembre, que es este domingo. Así que visiten la página downtownaurora.org
para encontrar negocios participantes y actividades que pueden realizar durante esta semana y ese día también. Todo está ahí agendado para que chequen los detalles. Usualmente comienzan a las 5 de la tarde, pero hay muchos negocios que ya tienen actividades desde temprano. Así que la mayoría, oficialmente First Friday comienza a las 5, pero la mayoría de negocios pues ya tiene actividades activas durante la semana y durante la semana pasada, porque comenzamos el 15 de octubre y se termina el 7 de noviembre. Así es de que visiten por favor la ciudad, visiten, apoyen a los negocios locales que son, aquí ya se ha constituido bastante por negocios hispanos, ¿verdad? Si usted está de acuerdo conmigo, señor José, antes no había tanto negocio hispano, ¿verdad? O si, en su tiempo cuando usted inició. Pues había, sí había uno. Algunos, sí. ¿Qué es lo mejor que a usted le ha pasado en estos 38 años en la Central Bakery? ¿Ha sido esa misma locación, el lugar? Sí. ¿Ha estado ahí por 38 años? ¿Qué es lo mejor que le ha pasado? Cuénteme alguna anécdota, alguna historia que usted quisiera compartirnos en la Central. Bueno, fue la primera panadería mexicana que hubo en Aurora. Panadería. Ya okay. Algunas tiendas hacían pan adentro de las tiendas. Ah, ya. Yeah. Panadería fue la primera. Fue la primera oficial de que exclusivamente pan. Exclusivamente okay. Pan mexicano. Uh-huh. Pues nos han pasado muchas cosas bonitas. Una de las principales fue que, pues, nosotros formamos una familia, tuvimos 4 hijos, mis hijos fueron aquí, todos se graduaron del colegio. Uh-huh. Oh, qué padre. Tengo excelente. Una hija que es enfermera, un hijo que es, que terminó en Robert Morris su carrera de Business Management, una contadora que pues, también terminó su universidad en Nuevo México, en Albuquerque, Nuevo México. Oh, sí. Oiga, ¿y sus hijos sí trabajaron en la panadería por algún tiempo? No, ¿nadie quiso? No les gustó. ¿Quién va a seguir esa tradición de los 38? A lo mejor algún nieto, ¿no? ¿Tiene nietos ya? Tengo tres. ¿Tres nietos? Tres nietos. No, pues hay que llevárselos ya a vender pan de muerto. Bueno, ya los más grandes, dos, tengo una nieta de 11 años, ya se me fue para San Antonio, Texas. Oh, sí, se fue a vivir para allá. Se fueron a vivir para allá porque a mi yerno le ofrecieron un trabajo allá. Uh-huh. Él es coach de fútbol, soccer. Uh-huh. Y mi hija pues es enfermera y ella sigue trabajando como claro. Enfermera. Oh, eso. Ahorita hay trabajos disponibles en donde quiera, ¿verdad? Eso es adaptable. Bueno, yo creo que es importante, ¿verdad?, que recalcar o resaltar aquí que yo creo que aunque no tenga uno de sus hijos que esté en la panadería, ¿verdad?, creo yo que la experiencia, su manera de ver la vida, ¿verdad?, de salir adelante, yo creo que se refleja en la graduación de lo de los 4 hijos que tiene, definitivamente, ¿verdad? Ojalá que la tradición de la panadería continúe, ¿verdad? Y ojalá que sea dentro de sus descendientes, definitivamente. Pues es que es un trabajo muy, muy difícil. Sí, ¿verdad? Madrugar muy temprano, a la 1:30 de la mañana. ¿Se levanta a la 1:30 de la mañana? A mí me cuesta mucho trabajo levantarme a las 5:50 de la mañana. A la 1:30 del... Y esto lo ha hecho todos los días. Todos los días abre. Todos los días. Nunca hemos cerrado. Bueno, una vez se nos quemó la panadería. Se le quemó la panadería. Mi hijo, que es el mayor. Ajá. Pues estaba jugando con Sparkle Lights. Ajá. Y se quemó la panadería. ¿Hace cuánto fue eso? Hace... Como en 1972 o 73, 72. ¿Sí? 1972. Se le quemó la panadería. Quemó. ¿Cuánto duró en volver a abrir? Como unos 5 meses. 5 meses, otra vez. ¡Ay, qué complicado! Eso está muy... Pues fue negligencia por parte de nosotros, por parte de... pues no haber tenido cuidado con el niño. Yo le vi las lucecitas, se las quité y
la mamá se las volvió a dar. Uh-huh. Y cuando me dijeron que la panadería estaba, se había quemado, que estaba, yo ya sabía por dónde había empezado, uh-huh. ya sabía que era mi hijo. No les pasó nada a nadie. No, solo la panadería. Lo que me preocupaba, yo, a mí no me importaba lo material, me importaba que no le hubiera pasado nada a nadie, uh-huh. y menos a mi hijo. Por supuesto. ¿Cuántos años tenía su hijo chiquito? 6. 6 años. Bueno, afortunadamente no pasó a mayores, ¿verdad? Tenía 7. ¿7 años? 7. Wow, pues qué bueno que está aquí para contarlo. bueno, pues son las 8:24 de la mañana. Está muy frío allá afuera. Y aquí, también. ¡Ay! Bueno, no lo siento tan tanto, porque allá afuera está 25, aquí a lo mejor está 67. 67 grados aquí adentro. Pero, bueno, no sé si tienen la oportunidad de ver mi mesa. Tengo aquí un pan de muerto de la Central Bakery, que está riquísimo. Si alguien no ha tenido la oportunidad de visitar a la Central Bakery, ellos están ofreciendo pan de muerto durante... ¿Cuándo fue que empezaron a hacerlo? ¿En esta semana? No, ¿hace 2 semanas? 2 semanas. 2 semanas que están. ¿Y cuándo terminan de cocinarlo, de prepararlo a la venta, vamos? Bueno, pensamos seguir haciendo hasta el fin de semana. ¿Hasta el fin, este fin de este semana? Fin de semana. Sí, 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 porque esto es solamente temporal. Solo por el Día de Muertos es que se hace. ¿Por qué? ¿Por qué solamente en este...? Yo sé que es por el Día de Muertos, esa respuesta ya la tengo. Pero, ¿por qué no lo hacen en otro tiempo? Me han dicho que no es tan fácil hacerlo, o que tiene otros ingredientes. Tiene diferentes ingredientes, pero pues la tradición, los huesitos, que esas bolitas que se le ven son los huesitos, supuestamente de un cadáver. Ah, ya. Pues tiene un poquito de trabajo, pero no es tan difícil hacerlo. No es tan difícil, es solamente por la temporada. Por la temporada. Ah, ok. Bueno, ya, tienen otra versión azucarada y esta que tiene ajonjolí, ¿verdad? Y hacemos muñequitos también. ¿Muñequitos? Sí. Del mismo pan de muerto. Sí, con los bracitos cruzados. Ah, ¿sí? ¿Sí? Oh, eso no tuve la oportunidad de verlos, yo creo que se los acabaron cuando llegué. Aproximadamente. No, ahora para el día de la fiesta que van a... Sí. Vamos a hacer algunos de esos. A eso iba. El viernes, el First Friday, durante los First Fridays, 5 de mayo Bakery va a tener la oportunidad de dar, ¿verdad? Alguien los está patrocinando, ¿verdad? Alguien está patrocinando el pan para darle a la gente. Sí, cuando ustedes visiten el evento que va a estar detrás de la calle Broadway, porque ese evento está patrocinado por todos los negocios que están ahí por la calle, por la Broadway, prácticamente entre la Galena y New York, todos esos negocios están unidos para hacer este evento ahí atrás en el estacionamiento que está cerca de las vías del tren. Ahí van a estar regalando pan de muerto y chocolate a todos los visitantes que estén en el evento, y el pan va a ser hecho por ustedes, sí. ¿Verdad? ¿Aproximadamente cuántas piezas piensan tener en ese día? 500, 600. ¡Wow! Piezas. ¿Diariamente cuántas piezas de pan de muerto son las que ustedes hacen durante esta temporada? Pues hacemos de 200, 250. ¿Por día? Por día. ¡Wow! Pero ese día visiten por favor en los eventos. También recuerden visitar la Biblioteca Pública de Aurora, porque ahorita tiene una exposición de altares de muertos que se han hecho por organizaciones de aquí de Aurora o de organizaciones vecinas que están en un concurso. Así es de que van ahí, lo ven, tienen la oportunidad de ver a quién le hicieron el altar, qué personas están recordando y cómo los decoraron. El viernes también se da a conocer el ganador. Y pues es muy bonito, lleven a sus niños, porque esto es cultural, es tradición, son raíces que queremos pasarles a nuestras futuras generaciones, sobre todo las que nacieron aquí y se les está olvidando el español. Vayan, por favor, llévenlos a la biblioteca pública. También van a tener otros eventos ahí mismo, van a tener un bailable, van a tener un desfile de vestuario oaxaqueño. Entonces, va a haber otras actividades que ellos están programados durante la semana y durante ese día, ¿okay? Entonces, los invitamos a que, por favor, participen, ayuden, apoyen, soporten los negocios aquí en el área. Tenemos más noticias.
sábado 6 de noviembre de 1 a 3 p.m. habrá un evento comunitario de distribución de alimentos organizado por Waterford Place Cancer Resource Center en asociación con Rush Copley Medical Center y Blue Cross Blue Shield of Illinois. Se podrá acceder a el disculpen. Es una distribución de alimentos y este será en el Cancer Resource Center de Waterford Place, que está ubicado en 1310 Waterford Drive en Aurora. También este domingo va a haber noticias y mimosas en Tavern. Yes. Por eso acompáñenos. En la taberna aquí por la Broadway, en la mañana, noticias y mimosas. Mm-hmm. Tracy Duran va a estar con nosotros. Yeah, speaker. Yeah, así es que visítenos, conózcanos, platíquenos, compártanos sus ideas, mm-hmm. Cualquier comentario constructivo y no constructivo es aceptable también, no importa. Podemos aceptar de todo. Ya conozcan personalmente aquí a su servidora, a Mónica Cuez, y estaremos por ahí compartiendo y desayunando con nuestros amigos. ¡Yay! Y bueno, pues... ¿algún ser querido? Bueno, ya me platicó usted de sus papás y ya no están, ¿verdad? Su abuelo. ¿A quién más recordaría usted? ¿Tiene un altar de muertos usted? Tuvimos mucho trabajo y no tuvimos oportunidad de hacer uno. El año pasado hicimos uno. Imagínese que tiene el altar de muertos y va a poner las fotos. ¿A quién pone ahí? ¿A quién pondría usted para recordar? Mi abuelo, mis papás, tíos, personas que pues yo quise mucho, que fueron muy importantes en mi vida. Gracias a Dios todavía ninguno de mis hermanos no hemos tenido ninguna partida de todos estamos bien, estamos sanos, ojalá que Dios nos conserve. No quisiera ser yo quien tuviera que tener no quisiera que ninguno de mi familia se fuera. Claro. Yo soy el segundo mayor de la familia. Uh-huh. Una de mis hermanas es la mayor. ¿Y usted de los hombres? Soy el segundo. Okay. De los hombres soy el mayor. Okay. Yeah. Oh, wow. Okay. Aquí en Aurora me pasó algo muy importante, que mis hijos siempre fueron a escuelas privadas y ojalá que todo mundo tuviera la oportunidad de llevar a sus hijos a las escuelas privadas. No es que sean mejores que las escuelas públicas, lo que pasa es que ahí hay un poquito más de atención para los estudiantes y les inculcan que la educación es muy importante para el futuro de ellos. Y mis hijas fueron a Rosary. Dos de mis hijas fueron a Rosary. Uh-huh. Otra de mis hijas, la más chica, fue a Aurora Central. Uh-huh. Mi hijo fue a Aurora Central. Uh-huh. Y por... A mi hija, la que es enfermera, se graduó en Wabansi. Uh-huh. Que es una de las mejores escuelas. Por supuesto. Para enfermería. Uh-huh. Creo que viene gente de varias partes de Estados Unidos. Uh-huh. Por la eficiencia que tienen en enseñanza. Uh-huh. Para enfermeras. Uh-huh. Que son muy efectivas, graduadas de Wabansi les dan trabajo inmediatamente. ¿Sí? En todos los hospitales. ¡Yay! Una porra para Wabansi, nuestro colegio en Aurora. Delnor. Que uh-huh. después lo fue comprado por Northwestern. Sí. Yeah, sí, un hospital pues bastante grande y siempre le gustó emergencias. Ah, sí. Siempre la emoción. Emergencias. Ah, no, sin duda, en un distrito escolar, en una ciudad, obviamente, aquí tiene a lo mejor alguna
No está tan reconocido el distrito escolar público, ¿verdad? Sí, por decirlo así. Y sí, sí estoy de acuerdo con usted. Realmente, cuando tú pones el esfuerzo por llevar a tus hijos a una escuela privada, definitivamente lo que esperas, ¿verdad? Es que tus hijos realmente sí sean arriba del promedio, ¿verdad? Eso sí pues lo apoyo. Necesitamos no solamente los negocios, sino toda la gente apoyar más a las escuelas privadas, que últimamente se están desvaneciendo. Tienen pocos alumnos y están desapareciendo, y para mí es una pérdida muy grande perder las escuelas. Por el valor que usted encontró en ellas, ¿verdad? Sí. O sea, estoy de acuerdo con usted, y también puedo aportar en que uno de los factores principales por las que un hijo es exitoso, por las cuales un hijo sale adelante, y muchas veces no tienen que tener una carrera, yo lo quiero compartir, digamos, de manera general. Cuando tienes un hijo exitoso que sale adelante, que hizo un negocio, que encontró una habilidad fuera del colegio y de la cual le está yendo súper bien, bueno, yo creo firmemente, más que en las escuelas públicas y privadas, creo más en la educación de los padres. Lo que los papás les dejamos, les sembramos a los hijos. Creo que eso es una de las cosas muy importantes. Y yo, vamos, que este mensaje es para los papás, para todos los que tienen hijos, que hay que ponerles atención, hay que atender sus necesidades, hay que estar al pendiente de ellos, que se sientan, ¿verdad?, que valorados, apoyados, y de esa manera estás fortaleciendo tú a un ser humano, ¿no? Lo que le vas a dejar al mundo, ¿verdad? Sí. Mi padre, con sus posibilidades muy, pues, pocas posibilidades de los salarios en México eran muy, muy raquíticos, claro, muy claro, pobres, nosotros todos estudiamos en un colegio privado, todos, los 10. ¿En serio? Sí. O sea, para la primaria. Ah, y de mis hermanos, 4 son, terminaron su carrera. Tengo un hermano que es ingeniero, una hermana que es contadora de universidad, una que es ingeniero en informática. Y todo eso es por la idea de mi padre. Mi padre no tuvo la oportunidad de estudiar porque fue huérfano a los 8 años. Wow. Pero nunca se le olvidó que el éxito de lo que mejor nos podía enseñar era obligarnos a ir a la escuela y educarnos. Claro. Y nos enseñó que algún día que tuviéramos familia era lo primero que teníamos que hacer. Definitivamente, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos, y eso también se lo debo a mi papá, también, que mi papá está en el cielo, es la educación, definitivamente. Uno de mis sobrinos, hijo de uno de mis hermanos, está trabajando en Hollywood. Ya tiene él es screenwriter. Oh, ok. Y tiene una posición ya muy importante. Ya tuvo una entrevista de CNN. Oh. Y no, esto es es un orgullo para la familia. Porque claro, es algo que mi padre se empeñó en que nosotros saliéramos adelante. Qué padre, y que siguiéramos. Qué bueno. Siguiéramos lo que él con mucho sacrificio hizo. Por supuesto. Que nosotros lo siguiéramos adelante con nuestros hijos. Qué padre, qué orgullo. Estoy segura que donde quiera que esté él, está bien orgulloso de la familia. Él algún día piensa que algún día va a hacer sus propias películas. Sí, pues claro, todo es posible. Sí. Todo es posible en esta vida. Mónica, ¿tienes una última sección de noticias? ¿Nada? Ok. ¿De qué parte de México es usted? De Michoacán. Michoacán. ¿Cómo es el pueblito de Michoacán donde usted nació y creció? Un pueblo muy chiquito, pues pertenecía a una hacienda. Nunca pasó de 5,000 habitantes. Ok, pequeño. Menos ahora que la mayoría de los jóvenes a cierta edad nos venimos a Estados Unidos, la mayoría. ¿Qué edad tenía usted cuando se vino acá a Estados Unidos? 19 años. 19. Ok, bueno, ya estaba bien para trabajar. ¿Salió allá
la preparatoria y se vino para acá? ¿O hasta dónde llegó? Platíqueme esa... Estudié la secundaria en México. Iba a ir a la preparatoria cuando me vine para acá. Pero aquí saqué mi GED y fui a 2 años a un colegio. Ah, ok. A Daly College. Ah, sí. Oh, excelente. Bueno, quiero esperar. Quiero dar un pequeño agradecimiento a la mueblería Sergio, que nos regaló esta calaverita de Frida. Es una calaverita de Frida. Ellos tienen bastantes piezas ahorita que están ofreciendo al público a la venta, como estas tacitas también. No me pagaron publicidad, no pagaron por esto, esto es gratis, pero tienen, la verdad que tienen bastantes cosas que ofrecer para nuestra cultura, que andamos buscando cosas que luego no tenemos en casa. Ellos nos las traen desde México para acá para nosotros, tienen las tacitas de calaveras y también tienen alebrijes, que estamos también en todo este movimiento de alebrijes con clases aquí y allá, que hemos tenido la oportunidad la semana pasada de tener un taller de alebrijes. Y también el día de hoy está en West Chicago, en un lugar que se llama Be Kind Nutrition, que está por la 38. Ahí va a estar otro taller de alebrijes para quienes se perdieron la oportunidad de crear su propio, de pintar su propio alebrije. Van a estar el día de hoy. Si necesitan más información, vamos a compartir el flyer, pero también se pueden comunicar conmigo, mandar un mensajito si alguno de ustedes está interesado en hacer un alebrije. Bueno, pues el día de hoy va a haber un taller. Bueno, eso era con respecto a comerciales. Otra cosa que tenemos para que tengan en cuenta estos emprendedores o dueños de negocios, tenemos talleres que estamos ofreciendo en Wabansie Community College en español, y ya lo estamos haciendo como tipo serie de cada 8 días, cada jueves a las 6:30 de la tarde hasta las 8, estamos ofreciendo diferentes temas cada día. El que se refiere mañana es sobre las finanzas, es manejo de finanzas para negocios, y en esto es importante mencionarles que no necesitan tener su negocio ya corriendo, pueden llegar ahí y aprender. Si es algo que ustedes ya tienen una idea de negocio que quieren iniciar, bueno, pues van a aprender muchas, muchas cosas ahí. Va a estar nuestra compañera Mireya Luna del First National Bank, que va a estar compartiendo tips para negocios que se quieren crear o existentes. Y también quiero compartirles que la Biblioteca Pública de Aurora va a tener otro taller, pero para el próximo jueves 18 de noviembre, también a las 6:30, que se refiere a finanzas, pero estas ya son personales, ¿no? De la familia, de cómo manejar tus finanzas personales, y se llama Asesoramiento Financiero y Construir Ahorros, ¿sí? Se va a enfocar mucho en la cuestión financiera, familiar, personal. Y pues bueno, lo quise compartir porque es el tema de finanzas. Mañana en Wabansie, como parte de una serie de negocios a lo latino, junto con Negocios Chicos, Sueños Grandes. Entonces, estamos por ahí todos los jueves a las 6:30 hasta que terminen los talleres. Dígame. Ernesto, el dueño de Sergio Furniture, sí, es mi primo. ¿Es su primo? ¿Le mueblería Sergio? ¡Oh! Un saludo. ¿También es Ravelo? Oye, ¿qué resuena más? Bueno, déjame que te cago en el plato. ¿De qué está más orgulloso? ¿Larios o Ravelo? Los dos. ¿Los dos? Sí, no vayan a reclamarle a... Los dos, pero él, por él somos primos por dos lados. ¿Oh, sí? Su papá era primo hermano de mi papá y su mamá prima segunda de mi mamá. Ah, you know, they are cousins. Mueblería, yeah. Sergio. En primos. Cousins, right? Yeah. Yeah. Oh, my gosh, that's awesome. Yeah. ¿Algún otro negocio que tengan aquí en la familia? No. ¿Cerca? No. Solo su hermano, porque conozco, tengo la oportunidad de conocer a su hermano José Guadalupe Larios, que está él en Plano. En Plano tiene un supermercado también, ¿no? Y en Plano, la verdad no conozco mucho la comunidad allá, pero no hay muchos supermercados ahí, ¿verdad? Él también es uno de los pioneros que ha estado por allá, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pues siempre, bueno.
deberíamos de haber crecido más porque hubo oportunidad. Claro, claro. El problema también es la ayuda. Ahorita principalmente no hay ayuda, no hay gente que uno necesita para expandir el negocio. No se puede porque no hay panaderos, no hay carniceros tampoco. Hay que traérselos de México. Sabe que yo creo que ese malestar ahorita es prácticamente donde quiera. Nacional. Muchísima gente, sí, es nacional. Ya sea lo vamos a justificar o le vamos a echar la culpa a la pandemia, ¿no? Que mucha gente estaba recibiendo el desempleo sin trabajar, ¿no? Obviamente. Sí. Y donde ya había trabajos, pero no, ¿para qué? Mejor me quedo en casa porque, pues bueno, ya aprendí que me la debo llevar despacio, ¿verdad? En la pandemia, de que no hay tanta prisa y mucha gente se está conformando, está llegando a un nivel de conformidad. Sin embargo, hay otros que se han lanzado a poner sus propios negocios y eso lo he vivido yo por experiencia propia, como ha llegado mucha gente hacia mí porque quieren iniciar un negocio, registrarlo, y eso es fenomenal también. Entonces, por eso es que ha habido una escasez, ¿verdad? Escasez de buenos empleados. Sí. ¿Verdad? Y eso me imagino que es el punto al que va usted. Sí, oportunidades siempre va a haber en Estados Unidos. Nos han dado la oportunidad no depende de quién es, si es mexicano, si es moreno, si es güero. Si, aquí hay oportunidad para todos. Definitivamente. Y cuando uno quiere crecer, yo conozco a la mayoría de los que tienen ahorita tienda, como El Güero, como Jiménez, como ellos fueron empleados. Yo los conozco desde que eran empleados. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se emprendieron y dijeron, yo puedo? Han tenido éxito porque han puesto mucho empeño, han sacrificado sus vidas en su trabajo, le han dedicado toda su vida al trabajo, pues es el pago de su trabajo lo que han triunfado. Y aquí hay oportunidad para todo el mundo. Definitivamente, estamos en el país de las oportunidades. Sí. Y yo siempre también motivo bastante porque estoy segura que hay mucha gente que nos está escuchando o nos ha escuchado, me ha escuchado a mí. Que yo soy muy, yo impulso bastante a los emprendedores o a la gente que quiere iniciar su negocio a que lo haga también de la manera correcta, ¿sí? Y una de las maneras en que lo puedes hacer correctamente es que lo registres tu negocio. Hay mucha gente allá afuera y yo me imagino que usted va a estar de acuerdo conmigo que está vendiendo pan de muerto hecho en casa. O que está vendiendo panecitos hechos en casa, conchas, que está rico, está delicioso, pero no están pagando el precio que paga un negocio al tenerlo registrado, al pagar sus taxas al Estado, al pagar los empleados, al pagar la mensualidad de la renta, ¿verdad? Todo eso es mucho lo que se tiene que hacer para ofrecerte a ti un producto de calidad, ¿no? No descarto definitivamente porque he probado y he sido cliente de muchos de ellas, de esas personas que venden panecitos y bakery en casa. Sin embargo, sí mi mensaje es de registrarlo, aviéntense, ¿no? Hagan el negocio porque no es fácil, no lo es. No es fácil y la mayoría de los negocios que ahora son grandes empezaron de nada. Exacto. De abajo. Exacto. Así como lo que acaba de decir, que empezaron en sus casas y ahora ya tienen un negocio registrado y han crecido. Sí. A base de sacrificio y de estar al pendiente de sus negocios y pues las oportunidades nunca se van a acabar. Ya, definitivamente. Lo único que tiene uno que buscar es pues, qué es lo que no hay para, o qué es lo que nos puede, qué es lo que nosotros sabemos hacer para ponerlo en práctica. Exacto. Una de las mejores maneras de encontrar eso es cuando tú te pones a pensar personalmente y dices, es que he batallado por encontrar esto. Es que esto que yo necesito no me lo dan como yo quiero.
es que está muy lejos, ¿verdad? Ir hasta allá donde está esta cosa que yo necesito, ¿no? Una vez que aterrizas y empiezas a ver tus propios problemas, ¿verdad? No problemas. Vamos a decir, tus propias preguntas, ¿no? De decir, es que esto, es que esto otro. Ahí está una oportunidad. Ahí está una oportunidad de un negocio, ¿sí? Si es porque no está cerca, no es saludable, no está como tú lo quieres. Empiezas a ver esas necesidades en ti y ahí puedes encontrar una gran oportunidad de negocio, definitivamente. Si no tienen ideas, empiecen a pensar en las dificultades que ustedes tienen en obtener cosas y ahí van a encontrar una oportunidad de negocio, definitivamente. Bueno, tengo algo que compartir para la gente que, bueno, no quiere ser emprendedora todavía. Hay dos oportunidades de empleo y me las compartieron unas amigas porque tienen una necesidad enorme de empleados bilingües que hablen inglés y español y sobre todo que tengan un nivel profesional un poquito más arriba que la high school. Tenemos a The Neighbor Project. Yes. The Neighbor Project es una gran organización sin fines de lucro que siempre está apoyando, ayudando a la gente que necesita información, ya sea de finanzas, en casas, en obtener una casa, en el crédito, y tiene muchos recursos que les pueden ofrecer. Ellos están buscando a una persona que sea Rent Relief and Housing Stability Coordinator. Entonces ellos necesitan que sean bilingüe porque hay mucha necesidad en nuestra comunidad hispana. Pueden encontrar detalles en la página de Indeed y solamente si necesitan tener un bachelor's degree que tenga... que no tienen que tener experiencia en non-profits, pero sí que tengan un servicio a la comunidad, ¿sí? que sean personas, people person se le llama, ¿no? Le ofrecen al menos $38,000 al año y pues eso puede obviamente incrementar de acuerdo a sus habilidades y el envolvimiento que tengan en The Neighbor Project. También tenemos otra oportunidad de empleo, que esta es asistente de recursos humanos, y esta es una compañía que está en Smithfield, se llama Smithfield, y está en St. Charles por la Kirk, está un poquito antes de, bien pegadito a Geneva por la calle Kirk, y nuestra amiga Aggie, ¿sí? Ella es la que está encargada de ese departamento y necesita una asistente que hable español. También enfocada en el área de recursos humanos. Si ustedes conocen a alguien que está en la carrera de recursos humanos y está por terminar la carrera, esta es una muy buena oportunidad para ellos. O si ya la terminaron también, si están recién graduados o están buscando trabajos con referente a recursos humanos, esta es su oportunidad. Pueden comunicarse con mi amiga Aggie al 309-207-1012. Sí, y bueno, si se les va por ahí la información o quieren más detalles, mándenme un mensaje o mándenos un mensaje aquí a Buenos Días Aurora y les dejamos saber todos los detalles de esta oportunidad. Pasen la voz, la verdad que hay mucha gente que no está lista para ser dueña de negocio y hay mucha gente que tiene su carrera, muchos estudiantes que ya están por terminar o personas graduadas que están batallando en encontrar ese trabajo ideal. Sí, estas son muy buenas oportunidades para crecer y que obviamente son como esos brincolines que muchas de las personas necesitan para llegar a donde quieren llegar. Sí, así es que, pues bueno, los invitamos a que visiten a nuestra página. Buenos días, Aurora, y Good Morning, Aurora. Ahí compartimos noticias, eventos, apoyamos a nuestras personalidades locales. Aquí estamos. Si algo quieren compartir, si algo quieren que dejemos dejar de saber a nuestro público, a nuestra audiencia sobre algún evento que tenga su organización, su empresa o lo que sea, déjenos saber, mándenos un correo electrónico, escríbanos un mensaje, denle like a la página, por favor, porque no es lo mismo nada más escuchar y darle like, es diferente. Cuando ustedes le dan like a la página de Facebook o se suscriben al canal de YouTube, entonces tienen notificaciones, entonces están alertas, están siguiéndonos fielmente. Así es que agradecemos muchísimo a todos nuestros amigos, a toda nuestra audiencia que siempre nos escucha todo. Vamos a decir cada 8 días a Buenos Días Aurora y durante la semana Good Morning Aurora. Y son las 8:53 de la mañana y está
frío, está frío allá afuera. Yeah. It's cold outside. So, bueno, regresamos aquí con nuestro amigo José Luis Larios, dueño de la Central Bakery de aquí de Aurora desde hace 38 años. Suena toda años. Una vida. Quería hacer un comentario acerca ¿sí? de un amigo mío. Uh-huh. Él es dueño de González Produce. Okay. En la Central de Abastos de Chicago. Okay. Que empezó vendiendo en una flea market. Uh-huh. Y ahorita es el líder. Tiene como en su espacio de él son como 12 puertas. Es el más grande distribuidor de productos mexicanos. Uh-huh. En la Central de Abastos. Oye, si nos da su teléfono y su contacto, le decimos que José Larios nos mandó. Y él nos puede atender mejor. Sí. Ok. Sí, es que siempre. Él es un modelo uh-huh. de personas que empezó de nada. Okay. Okay. Vendiendo en la calle. Uh-huh. Se llevaba a sus hijos allá a la canal o en la garra, que le decía. Sí, ajá. Empezó en antes era la garra en la Hosted. Okay. Después la cambiaron a la canal. Uh-huh. Y él se llevaba ahí a sus hijos chiquitos y los tenía desde las 3, 4 de la mañana. Uh-huh. Ahí con el frío y todo en una wow. mesa. Vendiendo chiles secos y tomates, tomatillos, todo eso. Oh, ¿sí? Y ahorita es una de las personas más exitosas que hay de los hispanos. Wow, González Produce. Uf. ¿Sabe González qué? En una cuando quieres emprender un negocio, una de las cosas que te hacen llevar a hacerlo más rápido es de la gente que conoces. Él ¿no? es un modelo de persona porque le pasaron mil cosas. Uh-huh. Me contó una vez su esposa que una vez se enfermó uno de sus hijos y la mayoría de sus amistades de él eran pura gente que tenía dinero. Uh-huh. Y no pudo conseguir $100 para llevar a su hijo al doctor. Wow. Y ahorita es millonario. Uf, wow, ese tipo de historias hay que leerlas, hay que conocer a esa gente. Es realmente inspirador cuando alguien, como usted lo menciona, que no tiene nada, llega a ser millonario por esa aspiración, ¿no? Por esas ganas de salir, por esas ganas de ser alguien, por esas ganas de trabajar y manteniendo la humildad, ¿verdad? Y uh-huh. él es la persona más simple que yo conozco. Sí. Si usted lo conoce, no va a pensar que él es millonario. Oh, va a sí. pensar que a lo mejor trabaja en un trabajo cualquiera. Sí. ¿Sí? Interesante. No, no anda con lujos, no. Yeah. Es una persona muy sencilla uh-huh. que está con los pies en la tierra y está yeah. orgulloso de lo que ha logrado, uh-huh. pero no presumiendo, uh-huh. no haciéndole saber a la gente que él es una persona ya importante. Wow, siendo una persona simple. Ahí puedes ver la autenticidad, ¿no? Realmente cuando una persona es auténtica, con o sin dinero, tú las ves tal como es, ¿no? Y eso es lo que buscamos, y justamente por eso es que invitamos a personas aquí a Buenos Días Aurora, así como usted, para conocerlo. Le aseguro que muchos de nuestra audiencia no sabían que tenía 38 años ahí en la panadería. Bueno, mucha gente nos conoce porque uh-huh. pues fue la primer panadería uh-huh. mexicana uh-huh. que hubo en Aurora. Y además han trabajado, muchísima gente ha trabajado ahí con nosotros. Sí. Que ahora ya son hasta abuelos. Ah. Antes que eran niños, cuando empezaron a trabajar con nosotros. Wow, ahora ya son abuelos. Tienen, sí. Bueno, platíquenos un poquito, ya estamos casi por terminar, 8:57. ¿Tiene algunos planes a futuro sobre la panadería? ¿Usted pretende permanecer ahí? ¿Hay algo por ahí, algún proyecto que viene? Me gustaría que alguien continuara con mi negocio, uh-huh. más alguno de mi familia, pero pues ellos tienen su carrera y pues este trabajo es muy difícil. Sí. Porque hay que trabajar todos los días y madrugar, uh-huh. que es lo que menos les gusta a los jóvenes. Bueno, pero vamos a regresemos un poquito a que usted, la familia...
Larios, el otro apellido, perdón, se me fue. Ravelo. Ravelo. Trae esa sangre emprendedora. So, yo creo fielmente en que alguno, ¿verdad?, de toda la familia que usted está descendiendo va a continuarlo, lo va a ver que sí, porque ustedes traen esa sangre emprendedora. Pero a ver, platíquenos ahora, ya nada más prácticamente para despedirnos. Usted ha compartido, ¿verdad?, su experiencia, su familia, todo lo que han, diferentes tipos de trabajos, diferentes tipos de negocios. Para esa gente que está ahí atrás, que está, nos está escuchando, que está queriendo iniciar su propio negocio o que ya lo tiene y está como que lo cierro, le sigo, ¿qué mensaje usted le daría de motivación, de qué palabra les puede decir a ellos para que sigan? Que aquí en los Estados Unidos y aquí en Aurora hay miles de oportunidades, miles de ayuda de parte del gobierno, de parte de instituciones que están tratando de ayudar a todos los empresarios que están queriendo ser empresarios y uh-huh. que tienen miedo de no poder seguir con... No tengan miedo. Su trabajo se los va a... Todo cuesta trabajo. Uh-huh. Nada es fácil, pero tienen que decidirse. Uh-huh. Yo conozco mucha gente. Hay muchas personas que yo conozco que empezaron en su casa uh-huh. haciendo como la dueña de las tortillerías, la banderita. Uh-huh. Ella empezó en California en su garage. En su garage. Casa. Wow. Y ahorita okay. es una de las empresas más grandes yeah. uh-huh. de los Estados Unidos. Uh-huh. De latinos. Orgullo mexicano. Sí, orgullo mexicano. Ella empezó en su casa. Sí. Cuando la gente se dio cuenta que hacía tortillas, los vecinos empezaron a ordenarle 2 docenas, 3 docenas. Sí, sí, sí. Y ahorita sí. tiene Ajá. miles de empleados. Wow, wow. ¿Tiene alguna, tienen redes sociales? ¿Tienen Facebook? ¿Tienen Instagram? Sí. ¿Sí? ¿Instagram también? ¿Como la Central Bakery o nada más Facebook? Facebook. Es más. Uh-huh. No sé, mis hijos son los que se encargan de toda la publicidad. Sí. Bueno, pues sigan a nuestro querido José Luis Larios, dueño de la Central Bakery, y aprovechen la temporada de pan de muerto porque está riquísimo. Lo he comprado ahí desde la semana pasada, estoy comprando pan de muerto ahí con él, así es de que lo recomiendo altamente. Son las 9:01 a.m, se nos acabó el tiempo. Agradecemos a todos los que nos escucharon el día de hoy. Saludos a todos, un abrazo fraternal. Manténganse calientitos, tómense un cafecito, sí, relájense, porque hay muchas actividades que vienen este fin de semana. Así es que por ahí los esperamos verlos. Apoyando a los negocios y apoyando también a la ciudad de Aurora, que está creciendo cada vez más. Está llena de arte, de cultura, de color, de y todo por los hispanos. ¿No es cierto? Sí. Nosotros somos los que traemos la fiesta. Sí. Nuestra comunidad está creciendo bastante y se necesitan más personas que empiecen nuevos negocios uh-huh. hispanos. Claro. Bueno, pues muchas gracias, les deseamos un feliz día. Muchas gracias, señor José Larios, por compartir de su historia, por conocerlo. Muchas gracias por invitarme. Claro, claro, es un honor tenerlo aquí. El legendario, 38 años aquí en el centro de Aurora. Y pues bueno, nos despedimos de ustedes y hasta la próxima.